¿Quién va a ganar el Balón de Oro de la temporada 23-24? Este popular premio que cuando lo gana Messi pierde toda credibilidad, pero cuando lo gana alguien más vuelve a ser el premio más importante del mundo del fútbol. No, ya en serio, creo que el tema de los candidatos del Balón de Oro para esta temporada está bastante interesante. Pero creo que hay varios factores que influyen en quiénes pueden ser los verdaderos candidatos a llevárselo. Muchos hablan, por ejemplo, de Jude Bellingham, que comenzó con estadísticas increíbles, después se cayó un poquito, pero tiene posibilidades de ganar Champions y Eurocopa. Pero ya lo he dicho anteriormente, creo que por tema de edad, de acuerdo con los criterios que muchas veces utiliza France Football, la verdad es que no creo que sea un serio candidato. Bueno, sí lo es, pero no creo que lo gane. Por otro lado, nadie tiene mejores estadísticas individuales que Harry Kane y Kylian Mbappé, ambos superando los 40 goles esta temporada. Y bueno, sí, estos dos particularmente quedaron eliminados de la Champions, pero aún tienen posibilidades de ganar la Eurocopa, así que veremos cómo les va. Por lo que creo que mi top 3 de candidatos para llevarse el Balón de Oro, sin ningún orden en particular, estaría conformado por Vinicius, Kylian Mbappé y por supuesto Harry Kane. Ahora bien, sé que a muchos esto que aparece en imagen no les gustaría que acabara pasando, pero créanme, hay altas posibilidades de que así sea. Y es que hace unos años, imaginarse a Vinicius levantando un Balón de Oro para muchos simplemente sería un meme. Pero el brasileño ha demostrado estar en un gran nivel futbolístico en gran parte de la temporada 23-24 y mejor aún en los partidos importantes, participando con goles o asistencias en cada competencia que ha jugado con el Madrid esta temporada, excepto en la Copa del Rey. Fuera de eso, es el futbolista más importante del equipo en Champions, uno de los más importantes en Liga y también, pues obviamente, el más importante en la Supercopa de España con el hat-trick que le marcó al Barcelona. Ahora bien, sobra decir que Vinicius a muchos no nos cae tan bien por las actitudes que muestra en el campo, pero eso no está peleado con su calidad, eso sí, sí que le afecta. Si no se metiera tanto con los rivales o con la afición, la verdad es que jugaría muchísimo mejor y estaría mucho más concentrado. Pero bueno, esas son cosas que se pueden mejorar y dependen en gran parte de él. Ahora bien, volviendo con el tema de otros posibles candidatos para llevarse este Balón de Oro, muchos hablan de Florian Wirtz. 21 años de edad recientemente cumplidos, campeón de liga con el Leverkusen, de lo más importante del proyecto de Xavi Alonso en este equipo, y con la posibilidad de ganar el triplete, aún le falta la Copa y obviamente también la Europa League, pero es altamente probable que lo gane. Sumémosle a esto una posible Eurocopa con la selección de Alemania, que de a poco se ha ido convirtiendo en una de las candidatas serias para esta competencia. Pero vuelvo a uno de los puntos iniciales de este video, creo que el tema de la edad, sobre todo el que tiene 21 años, no le favorece para ser acreedor al Balón de Oro. No porque le falte calidad, pero basta con ver a los ganadores del Balón de Oro de las últimas temporadas. Messi siendo veterano, Benzema siendo veterano, antes de él también estuvo Messi. Y hablando de veteranía o de futbolistas mayores a los 30 años, también está por ahí Toni Kroos como un candidato interesante. Posiblemente sea campeón de Champions con el Real Madrid y también tiene la posibilidad de la Eurocopa con Alemania. Pero a Kroos algo que no le favorece es su estilo, no es el típico futbolista que te marca 30 goles por temporada. De hecho, la cantidad de goles que marca Toni Kroos es bastante baja. Pero no es que eso sea malo, simplemente es su estilo. Aún así, creo que esto no pesa demasiado cuando hay futbolistas que te marcaron más de 40 goles en la campaña 23-24. El mismo Ancelotti dijo que le gustaría ver a Toni Kroos ganando el Balón de Oro, pero cree que es algo que no va a pasar. Pero a ver, hay que dejar algo claro, independientemente de quién lo gane, siempre va a ser un tema controversial esto de los premios individuales, incluso muchos jugadores dicen que ya ni les importa. La verdad es que no los culpo, eso sí, son premios de fútbol y hay que hablar de ellos, pero bueno, por lo pronto estos son mis candidatos para llevárselo, tú dime qué opinas.